Work it, make it, do it. Makes us all the better, faster, stronger. That don't kill me. Can only make me stronger. I need you to hurry up, man. Cause I can't wait much longer. I know I got to be right now. Cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting all night now. That's how long I've been on ya. Además que tenemos una ventaja, la idea es ganar la fecha, ¿no? De hecho, mi intención era ganar todas las fechas este año. La primera fecha no pudimos, así que de todas maneras queremos ganar esa fecha. Desde el auto le hemos puesto varias cosas más, así que siempre mejorando, ¿no? Está con más potencia. Entonces, la idea es salir con todo. Me lleva 10 puntos y, obvio, tendría que pasarle... Así le pase algo igual, si yo gano, quedo empate, ¿no? Pero nada, la idea es competir. Quiero ganarle esa fecha de todas maneras. Ya siento mi carro al 100%, lo siento bien. Estoy cómodo con el auto y sí, quiero ganarle esa fecha a Luchito, ya tres fechas que se las ha llevado fácil, ahora sí ya mi carro está bien y ahora sí a salir a darle con todo, ¿no? Sí, nada, contento, ¿no? Contento toda la acogida del público, los pilotos nuevos, hay cuatro pilotos nuevos hoy día, está el nuevo carro de Adrián, que ya lo pueden escuchar, así que recontra contento, ¿no? La primera fecha la corrimos, lamentablemente rompimos el motor, después de la fecha tomamos la decisión de cambiar el motor porque ya nos convenía en verdad de pasar un motor nuevo que reparar el otro y queríamos probar los aspirados. Tuvimos problemas para salir todas las fechas, o sea la segunda, la tercera, la cuarta no llegamos, se rompieron los pistones y eso pues estábamos probando. Y bueno, llegamos a la última fecha que era lo que queríamos por lo menos cerrar el año. Y nada, acá estamos, vamos a ver qué pasa. Quedó tan bien el carro después de la última vez que salió que está para pelear la carrera, así que vamos a ver si llegamos. Está lindo el evento, mucha gente, mucha acogida también y buenos pilotos, ¿no? Como tú ves, siempre están con los mejores pilotos acá, ¿no? Dándole duro al drift peruano. Right now.
¿qué les dije? Ya tengo mi carro al 100%, ha costado tiempo, de hecho, como cualquiera que hubiera querido ganar el campeonato, pero no se ha dado. Y nada, todo bien, en realidad yo contento, yo quería ganar la fecha, se la dije, te lo dije, quería ganar la fecha. Y es para mí es como ganar el campeonato. Es un auto que todavía está estándar el motor, si ustedes saben, no tiene ni 220 caballos a la rueda. Cuando esos monstruos tienen 700 y 500 caballos. Y nada, súper contento, feliz. Ahorita romper la última manga con todo, papá. Tú sabes. La verdad que el problema que tuvimos la primera fecha que perdimos, la faja volvió hoy día, nos tiramos cuatro fajas y la verdad que no entendemos por qué, porque no hemos hecho nada en el auto, pero bueno, queríamos ganarla de rato hoy día, pero contentos por el campeonato, ¿no? Es una meta que nos habíamos propuesto este año, de hecho era ganar todas las fechas, pero la faja, el fantasma de la faja volvió a la final, pero contentos del campeonato y sobre todo el nivel que ha crecido el drift, y no pueden ver la cantidad de público que ha venido hoy día, los buenos pilotos y el show cada vez mejora, ¿no? Que eso es lo bueno. En verdad esperábamos más que nada llegar a la fecha, nunca tuvimos esperanzas de salir a ganar, aunque fue una posibilidad porque Carlos estaba bien. De ahí fallaron un par de cosas, falló la dirección, falló el agua, se nos saltó en la última pasada con Lucho. Pero nada, se consiguió el segundo puesto, así que estamos contentos y el próximo año queremos regresar con todo. Me ha costado casi todo el año para dejarlo, terminarlo de setear de esa manera. Y nada, he salido a partir, como te dije en un principio en la mañana, quería ganar la fecha y mira, estos son los logros. Y de verdad, muchas gracias a mi madre que siempre me apoya y a toda la gente que me apoya y a lo largo de este año. Me ha apoyado la gente de Huacho que ha venido de lejos a apoyar este lindo deporte. Puedo hacer unas mejoras al auto y de todas maneras el 2015 con todo.